En el sector Las Mercedes del municipio de Las Guaranas, los residentes denunciaron este viernes el mal estado en que se encuentran sus calles. No, esta calle, viene el movimiento de esta calle, que los políticos además vienen, cuando pasan cada 4 años, a buscar su voto. Y no saben la necesidad de cada barrio que hay aquí en La Guarana. Vean esta calle, esto da vergüenza. Esto es lo que parece un vertedero que parece esta carretera. En una zona tan buena como esta, una zona arrocera, y la calle no sirve. Los políticos más vienen el 16 de mayo a buscar su voto. También esos días más vienen ellos. Y, cuando llegan ahí, lo que suben es a robar. Y se olvidan de más pobre. No, la autoridad de aquí, el alcalde que está, no trabaja ni en su casa contra el más, en los más barrios. Ve, hay un hoyo ahí, pues medio chino de material. Ayer se tuvo, se partió una gente ahí, se partió un pie en ese hoyo. Y no es digno de venir a ver ese hoyo. Se lo han llamado varias veces la atención por ese hoyo. Y no ha venido. No cuentan con la ayuda de las autoridades, pues estas solo acuden a buscar votos. Somos huérfanos de autoridades, porque las autoridades se hacen de la vista gorda. Cuando vienen nada más a buscar votos, somos como los pavos de Navidad. Vienen a buscar votos, a recoger votos, y somos huérfanos, se han olvidado de nosotros en este sector. Se están enfermando los niños, todo el mundo, de los pulmones, de tanto polvo. Cuando es polvo es lodo. Entonces queremos que hagan algo en este asunto, que nos tomen en carta sobre la situación de esta calle, porque la situación de este sector es precaria. Somos huérfanos de autoridades. La autoridad, sector La Mercedes, las autoridades se han olvidado de uno, de este sector principalmente, y nada más vienen a buscar votos. Somos como los pavos de Navidad, nada más vienen a recoger votos. Eso es cuanto. Afirman, cuando llueve, transitar por esta vía es una travesía peligrosa. Aquí la prioridad, el síndico de aquí de La Guarana quiere hacer, de PRM quiere hacer, pero imagínate, no puede hacer nada porque no tiene recursos, pero el que pasó anterior duró 10 años y no hizo nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hacen un llamado al gobierno a ir en su auxilio y evitar que la población se lance a las calles. Bueno, yo lo que digo es de la calle, que no te llamen un ladazo aquí, que ni la casa la podamos limpiar de tanto polvo que tengamos. Y si no arreglan esta calle, no va a haber voto aquí en esta Beima. Si no la arreglan. Ahora, si le dan un arreglito, todo el mundo va a votar. ¿Qué le hacen entonces a las autoridades? Bueno, que vengan arreglando la calle, porque la calle ya no soportamos esta calle así como están. Que vengan a arreglarla. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.